Detalles, 22 grados, lo que nos marca el termómetro desde las 6 de la mañana. Prácticamente he estado marcando este valor aquí en el centro de la ciudad de Monterrey, estacionado en esta temperatura. Hoy la máxima llega a los 31. En la noche, como a las 9 de la noche, el termómetro estará marcando un valor de 26 grados. El cielo medio nublado, pero sin pronóstico de precipitación. Se mantiene entre un 5 y un 3%, así que prácticamente es nulo el pronóstico de lluvia para el día de hoy, miércoles. Mientras tanto, la calidad del aire esta mañana, le mencionaba antes de irnos al corte comercial, que se reportaba entre buena y regular. Regular para la zona de Libramiento, la zona de Universidad y el municipio de San Pedro, y buena en el resto del área metropolitana. Temperaturas, amanecemos con 19 grados en García, 19 para la zona de La Rioja, y en el resto del área metropolitana están dominando los 21 grados, a excepción de Santa Catarina y la zona de Libramiento, que reportan los 20 grados Celsius. Ahora nos vamos con el reporte extendido, los próximos 5 días, que es lo que nos espera. Vienen cambios en la temperatura, pero sobre todo en la condición de cielo. El día de mañana jueves estará medio nublado, de igual manera la posibilidad de lluvia aumenta un poquito, pero todavía es baja, 13%. Para el viernes, aquí sí con seguridad nos llueve, 60% la probabilidad, llega un nuevo frente frío, se mantiene vigente todo el fin de semana, sus efectos, por ejemplo, el sábado llegando a 35% la probabilidad de lluvia, el domingo subimos hasta un 50% y el lunes arrancamos la próxima semana con un 40% de probabilidad de precipitación, lluvia que vendrá acompañada de actividad eléctrica. Cheque las temperaturas máximas. Mañana jueves llegaremos a 32, el viernes con 33, pero sábado, domingo y lunes viene la baja del termómetro. Sábado máxima de solo 22, el domingo se recupera poquito a 24 grados y el lunes de la siguiente semana la máxima marcará los 27 grados. En cuanto a temperaturas mínimas, oscilando entre los 17 y los 22 grados Celsius. En la imagen de satélite le muestro a continuación esta línea seca localizada al norte del estado de Coahuila. Interactúa con